Vanya, vanya, vanya. Buenos días, comenzamos así el vlog de esta semana. Chicos, ayer fuimos a este concierto, no les grabé durante el día, la verdad es que ayer no me sentía muy bien anímicamente, pasa por muchas razones, pero bueno. Y pues ya no se disfrutó mucho, yo también, la verdad, pero como que les digo que estaba como que con un buen, no tan, un poquito triste, ya en la noche no estuve así con ese furor. Aparte que miraba que se divertían todos, pues, o sea, no sé, o sea, la verdad es que estuve un poquito así caída de ánimos, que me gustó, me hizo feliz ver a mi hija feliz, pero de todas maneras no es que estuve saltando en el concierto. Ayer también antes de salir le hice una torta a mis hijos, la torta que me pedían, sobre todo me pedía Yash y Yana, que son amantes de chocolate, pero se las hice yo y no está bien dulce, la hice yo, y ya se han comido como dos, y pues tengo a Dharma que le estoy dando de lactar, ya tengo a Dharma aquí. Vamos a ir a caminar un rato, chicos, y a ver si me subo. Ya, yo tengo el ánimo subido porque mis hijos me lo suben. No tengo forma de estar triste. Yo tengo que animarme porque tengo a mis bebés. Mira, está todo sucio porque has querido comer la torta. Tú no puedes. Da. Y también su pijamita de Dharma. De 2 años, chicos, porque ya está. Esta niña no usa nada de seda. Pues nada, voy y nos vemos. Sésamo, quinoa, el pollo y pues abocado y ya me están ensuciando todo, pero no importa, con tal que coman, nosotros eso lo cambiamos todos los días. Están aquí los bebés. ¿Qué tal, Yash? Bueno. Gabru, ¿qué tal? A Gabriel le sacaba el pollo. Y está Diana también. Largo, hemos sacado un montón de cosas de la casa y pues el cuarto de los niños está bien bonito. Se los voy a mostrar. Aquí está la que se muerde todo, miren. Chao, dile chao. Salúdale.
place on the way. Where you wanna go, 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 go. Where you wanna go, 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 go. Where you wanna go, 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 go. Where you wanna go, 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 go. Boy, it's up to you. Hola, hoy día nos fuimos a hacer unas compras. Hoy día está de descanso Lele, han cambiado de días de descanso, entonces tenemos en casa y vamos a comer pasta. Cuando como yo sola me hago quinoa, un poco de arroz, depende. Pero hoy día pasta y hemos ido a hacer las compras, chicos, y no saben, o sea, yo ya sé que ustedes siempre saben que están muy caras las cosas, pero no les digo. Creo 100 euros y ni siquiera hemos llenado nuestro carrito, ni siquiera lo hemos metido, ni por la mitad ha estado. Y bueno, Gabriel se ha puesto mal, me han llamado de la escuela, así es que hemos venido a cogerlo, hemos hecho todo rápido ya. Y pues le he venido a recoger Lele. Y aquí estamos esperando con Dharma. Nada, chicos, ¿qué les puedo decir? Cuando uno se enfermarán todos y ya. Me hice las uñas hoy día, por fin. Hoy día me puse de negro. Así estoy. Miren estas bellezas. Estos dos chiquititos. Mis bendiciones. Mientras estoy haciendo la cena hoy. Aunque no le va a traer taller de Ikea con Jana. Yo voy a hacer una ensalada de quinoa. De quinoa que lo estoy haciendo en la arrocera. Y verduras y aguacate y todo. Y miren, esta chiquita está comiendo berenjenas fritas, berenjenas salteadas. Miren cómo come. ¡Qué yummy! Dilo, dilo, Dharma, dilo, dilo. Dilo, Dharma, qué yummy. Gabriela no está bien. Bueno, está conmigo y con Dharma en casa. Papá se ha ido recién a trabajar. Quería explicarles por qué siempre grabo a Gennaro y no a Iris. Gennaro está muy cerca de mí, de Dharma. No debería estar en la cama, en Fati. No sé por qué está aquí, porque él ha aprendido que no. Vamos. Ok. Él siempre está cerca de nosotros. La que de repente se aleja, pero realmente no lo hace de mala, sino que ella es un gato persa. Y él es un persiano persa exótico y entonces cambia el carácter. Ella está generalmente un poquito alejada, pero no por mala, es así su carácter, ¿no? Y se le acerca más a Lele que a mí. Gennaro, miren, 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 no me deja ni respirar, está siempre detrás. No soporta. ¿Qué? La foto. Le va a cambiar el altar y estamos haciendo un proyecto aquí y también en el cuarto de los niños, pero les voy a mostrar ya cuando lo estemos haciendo ya, porque ahorita solamente hemos hecho algunas cosas. Lo que hemos hecho un decluttering y las cosas de los niños que ya no usan o que los libros que ya leyeron. Aquí todavía falta, no es todo lo que necesitan. La mayoría que les gusta son novelas y a Yash le gusta mucho las historietas. Si alguien me recomienda un lugar donde comprar historietas en español que lo pueda encontrar acá en Milano, pues me escribe, porque a Yash les le encantan las historietas. Entonces este espacio, miren, solo estos dos están llenos de juguetes de Jana y Ash. Y todo esto está vacío. Vacío, vacío. Entonces vamos a sacar estos de acá. Y vamos acá a pasar los juguetes de los otros niños. Que están de estos de aquí. Los vamos a pasar aquí. Y este espacio es un espacio dedicado a la naturaleza. Y pues también van a tener su pequeño acuario. Aquí voy a sacar todos esos juguetes. Esos son los puzzles de los niños. O rompecabezas que le llamamos en español. Piedras de Ash. También esta colección ya debe terminar, pero bueno, a él le gusta mucho, entonces es algo que me gusta tener. Y pues como ven, esos juguetes van a pasar allá. Yo tengo todavía las camas un poco desordenadas, pero ya el piso todo limpio. Y pues hemos hecho un decluttering de todo, chicos, me voy a mostrar. Este es el lugar donde guardan los niños sus cosas de escuela.
ya no, la típica caja ya no, porque lo que pasaba es que sin querer eran muy desordenados y metían un montón de colores y como que esto les da estrés a ellos mismos y no quiero ver a mis hijos estresados por algo que yo puedo evitar y que ya conozco que funciona así. Entonces pues hemos organizado todo y nada, esa es la forma como lo voy a hacer. Les voy a mostrar hoy día cómo metemos el acuario y nada, afuera para el invierno, así es que eso es una planta que miren, está recreciendo. Cuando la trajimos se murió, yo dije hoy se murió y no, es que estaba creciendo nuevas plantitas ahí, las veo. Y pues las plantas que no necesitan tanta agua, está bien que lo metamos, las plantas que necesitan más agua está bien que lo metamos aquí porque el invierno aquí es duro, así es que voy a meter estas plantas, llenarlas todo va a estar llena de plantas aquí. Iris, Miren, justo necesitaba la pepa del mango, pero la necesito bien limpia porque necesito hacer mantequilla o manteca de mango. Y entonces le dije, Dharma, encárgate de limpiarme esta pepa. Y bueno, está ahí entre la piel y esto. Y solamente le he dado así para que se divierta, para que me deje cocinar, porque hoy día tenemos acá un invitado que él está comiendo así el mango. No, tenía un montón de comida, ya saben, ya no gusta el mango. Tenía un montón de comida ya, pero ya se está, miren, se lo termina. Chao. Chao, hermoshi, oki, oki bellissimi, chao. Estoy haciendo para ellos una crema de verduras. Y yo ayer me hice quinoa con verduras que fueron el brócoli. Ha sido al vapor y las verduras estaban todas grilladas o a la parrilla. Chaufa, pero en realidad las verduras estaban cortadas para la típica ensalada que yo hago. Pues está muy rica. Aquí está nuestra sopa, ha quedado bien cremosa. Al final le he puesto un poco de fécula de papa o de chuño. Y pues miren cómo ha quedado cremosa. Y tiene toda la bondad para que coman estos niños. Dharma, hasta que se lame el plato. Está todavía enfriando su comida. Y bueno, esto van a comer hoy día. Que Gabriela no está bien y porque también esta comida es rica. Yo también me la serví, pero me puse dos de estos chiles o ajís y pues así me gusta.
¿Quién es el bravo bambino, cuál? Yo. No le importa niente, el último. ¡Oh! ¡Qué genio de Gabriel hoy, eh! Ya, ¿qué has comido hoy día, hijo? ¿Qué has comido? ¿Pavo? ¿Han comido pavo hoy? Aquí, ¿no? No. ¿Dónde era bueno? La minestra. Habíamos quemado todo el pan. ¿Te has pinchado la minestra, Josh? Sí, lo sabíamos. Fue el pan duro. Día loco, porque como saben, Gabriel no está bien, así es que hasta que llora y que me hace todas rabietas. Pero mañana tienen que ir de nuevo a la escuela, así es que les hice esta torta de chocolate, que la hice con avena, yogur, tiene poco azúcar. Y nada, esto va a ser su desayuno, hice poquito. Estoy cuidando esta plantita como si fuera una bebé. Estoy como confundida dónde dejarla para que me crezca, se vea más sana. Pensábamos que se había muerto, estaba afuera, y nos dimos cuenta que estaban saliendo sus pequeñas hojitas. Como ven, son como hojitas pintadas. Y pues quiero cuidarla de un modo de que comience a crecer como mis otras plantas que hoy día vamos a organizar, que son muchas. Y nada, ya yo estaba pintando, ya siempre me pinta cosas abstractas. No me deja nada sucio. Yo tengo todo blanco, así es que... La que me deja sucio es Yana. Ya le he dicho ya que si me sigue dejando sucio, pues ya no le voy a dar la acuarela. Me da mucha pena, pero así es. Tienen que aprender a darle valor a las cosas. Él sí limpia, miren. Lo súper limpio porque sabe que si quiere... De nuevo, pásale el agua ya, chico, esto. Yo lo boto con esto. Aquí estamos, domingo por la mañana. Hoy día mi esposo después también trabaja, como saben. Y, pero ayer ya me dejó haciendo lo que me había prometido. Le había pedido eso ya hace una semana más todavía. Pero pues al final ya cumplió, hicimos un trato. Él me pidió un pequeño acuario que ya lo tenía, que quería ponerlo en un lugar. Y como ve que hemos hecho una purificación de casa, hemos sacado cosas que no necesitamos y pues la casa parece vacía, literalmente. Entonces dije, ok, puedes hacerlo, pero si me haces mi pared de plantas. Y pues este es el resultado, chicos. Eso se va a llenar de plantas. Todas son plantas de enredaderas. Y le falta todavía dos trabajos que hacer en casa. Una es bajarme el altar porque estamos preparándonos para Diwali, que se celebra mañana. Pero voy a tratar de hacer todo más tranquilo y simple. Nuestra mayor importancia que le vamos a dar es a la puya y vamos a comer cualquier cosa en la calle. Así que, sí. Este es nuestro, les voy a mostrar ahora cómo quedó. Este es nuestro nuevo espacio, súper bonito. Ya lo necesitaba, ya la tenía en mente por un tiempo. Pues nada, la casa está limpia, chicos. Me falta todavía organizar un poco el balcón. Ahí tenemos esto acá creo que va a necesitar mi esposo, pero bueno. Tenemos la casa ya organizada, limpia. Hemos sacado cosas que no necesitamos. Y miren, trajo su planta del coco, que no sabíamos dónde meterla, pues, pero aquí está. Y súper acorde con la puya que tenemos que hacer, ya que en la puya siempre se usa el coco. Estaban acá pintando en el suelo. Aquí está. Miren, están diseñando cada uno, están pintando. Sí. Me acordé de decirles, me olvidé de decirles que ya me entregaron el collar y que tuve que cortar. Nos salió también una pulsera que Lele se lo tiene
y este, el collar, pues. Este era un regalo de Nona, una forma de demostrar su amor, aquí está. Eso, chicos, recién me toca ahorita un tiempo para mí, pero pues hoy día almorzamos cualquier cosa, no quiero estar ahí perdiendo todo ese tiempo en cocinar, ya ayer lo hicimos. Y quería terminar todas las cosas de la refrigeradora para poder ir a hacer compras de verduras y frutas. Pero obviamente tenemos que terminar todo lo que tenemos aquí. Es un montón de palta, en fin, es un montón de cosas que tenemos que terminar antes de ir a hacer compras. Y pues nada, chicos, yo creo que hasta aquí termina el vlog. Me ha gustado compartirlo con ustedes. Por el momento ahorita me toca dedicarme a mí y un poquito a mi trabajo. Así que les mando muchos besos y espero verlos en el siguiente video. Chao, chao.